Ciao a tutti, in questo video impareremo i termini di diversi luoghi di interesse in lingua italiana. Hola a todos, en este video vamos a aprender los términos de diferentes lugares de interés en idioma italiano, utilizando la herramienta de los mapas mentales para fortalecer el aprendizaje, sabiendo que en la rama principal tenemos el sustantivo en español y en la rama secundaria aparece en italiano. Vamos a comenzar. En la rama azul claro tenemos hotel, albergo. En la rama amarilla tenemos bar, que se pronuncia igual en italiano, bar. En la rama roja observamos castillo, castello. Recuerden que la doble L en italiano se pronuncia como una sola L. En la rama morado claro tenemos puente, ponte. En la rama azul oscuro, edificio, edificio. Recordando que cuando la C se encuentra a un lado de la vocal I o de la vocal E, se pronuncia como che. Edificio. En la rama verde tenemos confitería, pasticceria. En la rama rosa encontramos librería, librería. En la rama naranja tenemos granja, factoría. Finalmente, en la rama morado oscuro tenemos ciudad, città. Vamos a repasar las palabras que aprendimos en esta sesión. Albergo, bar, castello, ponte, edificio, pasticceria, librería, fattoria, città. Los invito a suscribirse a mi canal y por favor den un like si les gustó este contenido. Nos encontramos pronto en otro video. Que tengan un excelente día.